De mango. De monstruo. Hijito. Hey, papito. ¿Cómo estás? Híjole, ahorita sí, hoy sí tengo miedo para que veas, güey. Es que está cabrón, güey. Está cabrón. Tengo miedo. Tengo miedo. Entonces, bueno, pues para la gente que nos ve fuera de México, este es otro episodio de esa serie que hemos empezado a hacer de destilados que tienen denominación de origen en México. O sea, no nada más el tequila y el mezcal, que son los más famosos. Hay otros destilados que tienen denominación de origen. Aquí les dejamos por el de la charanda que hicimos hace poco, que también tiene denominación de origen. Y hoy nos toca checar el Bacanora o la Bacanora. Que bueno, la Bacanora o el Bacanora no es otra cosa más. Es una especie de mezcal. Se puede decir que es un mezcal. Con la particularidad de que solamente se puede fabricar en el estado de Sonora, en México. Y solamente se puede fabricar de el agave que se llama Angustifolia Jao. ¿No? Que es un agave que se da en la sierra del norte de Sonora. Y por eso es que solamente ahí se puede fabricar el Bacanora. Tiene otra particularidad que es la peligrosa. ¿Qué es? Que es que la mayoría de los Bacanoras, o por lo menos los buenos, según sé, todos son arriba de 40% de alcohol. No, sí, de hecho dicen, ¿no?, que tiene que tener arriba de 45. Ajá, puede llegar hasta 55. Este en particular, Santo Cubizo, tiene 46. Está tranquilo. Si se acuerdan, por ejemplo, del mezcal Entre Besos, que también aquí les dejamos el link, ese mezcal, el Cupreata, tenía 43. ¿No? Que es como que de lo más fuertecito que hemos probado aquí. Exacto. Drinkas. Este ya tiene 46. Y pues, igual, ¿no? Es de la familia de los tequilas mezcal. Es más pegándole un mezcal porque el tequila solamente puede ser de agave azul. Los mezcales tienen más variedad. Este, pues, es el agave este que ya les dije. Angustifolia. Y también tiene la particularidad que los Bacanoras son artesanales, son hechos casi a mano. Sí, lo que me comentabas, ¿no? Fuera de aire me comentabas que lo que pasa es que hay pocos maestros bacanoreros. ¿Cómo se llama? Bacanoreros, ajá. Eso. No hay muchos. Bacanoreros, sí, güey. No existen entonces, muchos. Entonces, por eso, de hecho, aquí viendo tu botella que está numerada a mano. Sí, güey, numerada a mano, sí. Este en particular, este es Santo Cubizo, que se supone que en el lenguaje regional de allá quiere decir Santo Bacanora. Se traduciría como Santo Bacanora. Y cuentan en su página de internet que, según esto, cuando colonizaron México y llegaban los monjes a querer convertir a los indios, que son allá rarámuri. Sí, ¿no? ¿No? Son rarámuri. Sí. O de Chihuahua son los rarámuri. Bueno, del norte, güey. Llegaban los monjes a querer cristianizar a los indígenas, bla, bla, bla. Y cuenta la leyenda que pues encontraron el Bacanora y ellos fueron los que encontraron la paz en lugar de ¿no? En lugar de cristianizar, dijeron el Bacanora, uff, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mezcal, pero se llama Bacanora. Sí, con denominación de origen, del norte, la chingada, ¿no? Solamente. Jamás he probado el Bacanora. No, yo tampoco. Primera vez en la vida. Algo que me llamó la atención y que creo que te cabe la duda. ¿Cuánto te costó esta botellita, Carlos? Ah, bueno. Porque creo que es importante. Sí. Por lo mismo que es hecho a mano, artesanal, la piña la cocen en horno bajo tierra y luego lo trituran a mano, etcétera, etcétera. Esta botella me costó 700, 800 pesos. Exacto. O sea, no son baratos. Es caro. No son baratos. O sea, están en el rango de los rones 23 años. Exacto, caros. Ya sabes, sí son caritos. No tanto como un coñac. Bueno, pero güey. Pero no son baratos. Entonces más vale que esté bueno. Yo soy primerizo, jamás he probado el Bacanora. Tampoco. No, nada. Entonces, reaccionaremos por primera vez a este destilado. Pues papito, haz los honores.
Sí. Plastiquito, por primera vez lo quitamos porque no digan que. Y tiene corcho y todo, ¿verdad? Sí, tampoco tiene desificador esta cosa. Para que vean que es botellita nueva. Nuevita. Ándale, sí. Me gusta. Ay, en la madre. Sí huele a mezcal, güey. Sí, huele cabrón. Muy amaderadón, muy pinoso, muy. Sí, no, muy. Mucha, muy hierboso, muy herbal. Exacto, pero sí, sí huele cabrón. Casi, casi parece gin. Sí, hierboso, como tierrita, como a cactus, como que sí huele mucho a... Desierto, güey. Sí, como que sí huele mucho al agave, ¿no? Sí, o cabrón, sea, no. Sí, sí. Agave huele a mucha de mucha... Sí, cabrón. Tiene buen cuerpo, güey. No, bueno, pues tiene que tener, pues con 46% de alcohol, no manches. Oye, que por cierto, ahorita voy a empezar a hacer las pruebas. Pero... Y este sí me huele así como... Huele mezcal durísimo, entre, güey. Sí, pero... Si no me dices que es bacanora, juraría que es un mezcal, güey. Te pero lo en, juro. Entre pino, como... Pues sí, como a nopal, como a... Sí, sí, sí. No, sí, güey. No niega la cruz. Sí, sí, sí. No niega la cruz. Pues huele rico. Ahorita vamos a hacer la prueba. La más fehaciente, ¿no? Uy, güey. Está bueno, güey. O sea, neta no sabe mal. Está bien bueno, pero. Sí, no, pero sí está agresivo, güey. Fíjate que ay, yo güey. Pensé que iba a estar peor, ¿eh? Con 46% de alcohol, yo pensé que iba a estar bastante más así el, sí, el alcoholazo. Neta, yo juraría que es un mezcal. O sea, si no me dices, es bacano, la cana. Es un mezcal. Es que es un mezcal. Pero para diferenciarlo de los mezcales de Oaxaca, en Sonora le pusieron, aquí se va a llamar bacanora, pero realmente es un mezcal porque está destilado de un agave que no es el agave azul del tequila. Claro, o sea, claro. Realmente sí es un mezcal. O por lo menos es lo que investigué y así supe, ¿no? Ya me dirá bueno, alguien que... ¿Y esto sí será como de uso común en el norte? O sea, ¿sí es como... Pues a mí me dicen que sí, sí. O sea, en... Toda el Sonora, Durango, Chihuahua, Baja California, ¿sí? Chihuahua, el bacanora fluye como elixir de la juventud. Ok, sí, porque yo pensaría que quizás un poco más, ¿cómo se decir? Exclusivo o de paladares más conocedores. Porque sí está. No, bueno, y tan es así que aquí en la Ciudad de México, hasta ahorita apenas está llegando todo esto, o sea, el bacanora, el sotol, la raicilla y eso no es muy común verlo aquí en el centro y es caro. Sur. No, y aparte es caro. Pero bueno, pues se supone que si eres hombrecito y te gusta el buen licor, pues digo, no licor, el buen destilado, pues se supone que el bacanora es lo tuyo. Sí, ¿no? Entonces, pues bacanora, santo cubizo. Bien. Bien, bien, bien. Muy bien. No, ustedes están bien. Fíjate que yo pensé que me iba a pegar más con los 46%, pero... En el reto hablamos, ¿no? Pero no me mató el sabor, así que me quedara así. No. De hecho, fíjate que lo entiendo... Este lo entiendo un poco más claro que el mezcal. El mezcal como que tiene un paladar más... No sé, güey. Complicado. Sí, más persistente, no sé. Como que pasa más rápido. No sé si por la calidad... Porque sea blanco, si por la grabación. Ah, sí, bueno, porque de este, por lo menos de este santo cubizo, hay varios. Uh-huh. También hay reposado, o sea, sí hay diferentes, pero. Pues el blanco es como el más puro, así. Exacto, como sí, que sí. La introducción al bacanora, pensé que este iba a estar bueno. No, bien. Y ya traeremos otras marcas, a ver cómo se comparan con este y pues, a ver qué tan buenos están. A ver qué tan ¿no? salen, ¿no? Sí. Y bueno, me dijeron que tequilas, mezcales. Hay una prueba que hay que hacer porque últimamente y sobre todo ahora que los estrellitas de Hollywood están haciendo tequilas y mezcales, sí. Les ponen aditivos al destilado para el color, para el sabor, para bla, bla, bla. Entonces dijeron que hay una prueba
que si te echas tantito en la mano. Ah. Y le haces así. Yo sabía que era acá, ¿no? Se va a evaporar el alcohol. Exacto, yo sabía que era aquí. Y si no lo sientes pegajoso. Lo airea. Lo airea. Se supone que al airearlo se va todo el alcohol y queda solamente. Y que si no lo sientes pegajoso ni nada, quiere decir que no tiene ningún tipo de. Sí, no, aquí ya se fue el alcohol. Y sí huele a. No tiene ni. Ajá. No, bueno. No tiene ningún añadido, ningún ¿qué dije? Saborizante, lo que sí, sea. Sí, sí, no tiene ningún añadido. Entonces, bueno. Si esa prueba es fehaciente y es real, sí es. Pues este Bacanora sí, güey, no, no tiene ningún añadido. Entonces, cumplió. Bien, bien. Ya hay que hacer la prueba con los tequilas, porque sobre todo en los tequilas se están haciendo mucho eso. Muchas chingaderas, ¿no? Sí, no, y más los de las estrellitas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esa tendría que ser una serie también. Ah, sí, hay que empezar. Ya, vamos, ya empezaremos. Están caros, cabrón, pero. Ya empezaremos a traer tequilas de las estrellas. De hecho, ya probé uno. Te lo voy a traer. Es el peor tequila que probé en mi perra. No lo compré porque está caro, porque aparte está caro, ¿no? Pero bueno. Y bueno, como aquí en Drinkas nos gusta ver el mundo arder. Señores de Sonora, no nos maten. No podemos irnos sin. Pues mezclar el Bacanora con. Coquita. Porque aquí nos gusta mezclar todo con Coca-Cola chingao. Entonces. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ah, no! ¡Ah! Todavía. Y Coquita. Eso es. Considerando el sabor de este Bacanora en particular, se me hace que vas a ver a culo de popó. Ajá, sí. Pero bueno. Tenemos culo de Toromed. Tenemos que hacer la prueba. Para los honores, mi señor. No sabemos. No, no, y lo que pasa es que. Es que sí, está tan herbaloso que no combina bien con la Coca. No, no, no va bien, no va bien. Porque si pelea la Coca-Cola con el herbal de esta cosa, entonces no va bien, no va bien. Nada bien. ¿Sabes con qué? Digo yo que me gusta esa combinación cerveza chaser de tequila y así. Una cervecita, hasta se me antoja un poquito como un tipo Victoria, algo así. Nada más es Corona. Pero sí, no, con Coca no. Sí, no está bueno. Esto no está bueno. Sí. Entonces, mezclado. No. Por lo menos mezclado. Sí, con no, Coca. No mezclado. Y pues hay que hacer una última mezcla, nada más por no dejar, ¿verdad? Y porque nos encanta ver el mundo arder. Así es que, amigos de Santo Cubizo. Sí, ¿no? Cubizo. Sí. No nos odien, pero pues hacemos lo mismo con todos los destilados. Vean los demás episodios. Y ¿no? Como nos traigan una pinche botella de whisky no sé cuántos mil años, bueno, se va a hacer mientras, lo mismo. Mientras más años, mejor. Mango. Ahorita que estamos en la temporada de tomar cosas con Monster, tenemos aquí el Monster Juice de Mango. Entonces, pues. Mango. Pues mango. A ver a qué sabe. Es que yo creo que debe ir más o menos bien con manguito. A ver, dale una revueltita. Una revuelvida. A ver, gordo. Bien. No sé, es que el Monster es bien rico, güey, pero. Sabe bueno, güey. Eso sí no lo puedo. Sí, sabe así como cuando te tomas así el mezcalito y le das la mordita a la naranja. Ah, eso sabe, güey. Está bueno. Sí me igual lo podría le tomar. Pondría un poquito de tajín o algo así, güey. Estaría buenísimo. Sí. Estaría buenísimo, güey. Pinches güeyes de Monster, güey, dejen de hacer eso, carajo. Bueno, pero a lo mejor podríamos, o sea, obviamente esto es Monster de mango, pero entonces a lo mejor podríamos decir que bebidas frutales le van muy bien. Podrían quedar bien con el Bacanora. Sí, no, definitivamente. No, definitivamente le van bien. Igual se me antoja así como con un Squirt o con algo así, si no tienes a la mano un Monster de mango, pero si con un Squirt o algo así debe saber bastante bueno, güey. Oh, así entonces, sabe bastante bien, güey. Eso sí, combinación, sí jala. Bacanora Monster de mango. Arriba.
No, neta, este sí jalo. Este sí jalo. Sí, este sí está bien rico, ¿eh? Nada más que siento que si me lo acabo voy a acabar. No, mierda, no. Si no, no te lo vas a acabar, güey. No, está muy bueno. Ah, ese sí, ¿eh? Entonces, ese bueno, sí jalo. Amigos de Sonora, si nos están viendo, los de aquí de Santo Cubizo, si tienen algún comentario, si sí, o si tienen algún cóctel que hagan específicamente con Bacanora, que digan este combina así super. ¿Por qué maestros, wey? Baristas especialistas en estas madres, wey. Sí, así como hacen los de mezcal con tamarindo y jamaica. Exacto, sí, las mezcalinas. A lo mejor las Bacanoras, pues igual deben tener algún cóctel cotorro. Pero bueno, si no lo tienen. Monster de mango. Llevamos bien, una, carnal. Sí, caray, bueno. Digo, sí está pegador. Porque sí está pegador. No, sí, sí está rudo, pero. Este sí está muy bueno. Sí, sí está rico. Qué miedo. Es más, hasta como hacen la margarita, ¿cómo se llama? Que lo hacen como con el hielo frosted. ¿Cómo es? Que sea frozen. Ándale, algo así. A lo mejor así un escarchadito así como de Tajín. Exacto, voy a hacer una mamá. Sí, no, madre. Ahora vamos a tener que hacer un episodio de puros cócteles con Bacanora. Pero bueno. Entonces, muchachos, pues ya llegaron hasta este momento del video. Pues un like, coméntenos, compártanos. Nos ayudaría mucho para seguir creciendo esta bonita comunidad. Podcastera y de bebedores. Exacto. Y de bici perdición. Y pues bajo esa bomba de sabor. Muchas gracias por habernos escuchado y o visto. Y hasta la próxima. Oye, con Monster. Papá, me trae el faltó el Tajín, cabrón. No, porque no tengo aquí Tajín, cabrón. Sí, un escarchadito de Tajín. Ay, sí, no, padre. Qué bestial.